Hola, espero estés teniendo un día muy hermoso y que te encuentres muy bien. Hoy elaboraremos el bordado para esta hoja. Usaremos aguja del número 6 y la anilla en doble hebra. En esta puntada voy a estar utilizando un tono de hilo verde para bordar todo el relleno de la hoja. Si estás disfrutando de esta clase, por favor comparte tu opinión en los comentarios y ayúdame compartiendo mis videos en tus redes sociales. De esta manera podré llegar a más personas interesadas en el arte del bordado a mano y crecer nuestra hermosa comunidad. Si estás descubriendo mis clases de bordado por primera vez, te invito a seguirme a través de mi página de Facebook y mi canal de YouTube, donde me encontrarás como Mema Bordados. En ambos espacios virtuales encontrarás una amplia variedad de clases de bordado, cada una explicada paso a paso. Únete a nuestra comunidad de bordado y comienza a crear diseños increíbles.
Una vez finalizada la aplicación de puntadas, podemos apreciar lo hermosa que ha quedado nuestra pieza. Como se puede observar, los puntos utilizados para bordar son sumamente sencillos de realizar. Si deseas apoyar este canal y ayudarme a crear más contenido como este, te invito a convertirte en miembro. Por el precio de una taza de café, tendrás acceso a beneficios exclusivos y me permitirás continuar ofreciendo contenido de calidad. Únete hoy mismo y sé parte de nuestra comunidad. Cuéntame en los comentarios cuál fue la puntada que más te gustó de este bordado y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Nos vemos en una siguiente puntada.